Buenas tardes. Sí, con el caso de Jefferson, es un caso que, como he comentado antes, nos dimos la palabra ambas partes de que íbamos a renovar. Simplemente teníamos que hablar en la propuesta deportiva que le estábamos dando a él, que él entienda su rol, que él comparta cuál es el rol que va a tener. Él es un jugador titular en la selección de Costa Rica. Él tiene que dar un paso adelante aquí en Saprissa. Él tiene que ser un jugador líder, tiene que ser una pieza clave, ¿no? Como lo es en la selección, aquí en Saprissa, y bueno, su rendimiento está siendo muy bueno, pero nosotros, con una renovación como la que le vamos a hacer, queremos que él se sienta querido y que él se sienta también que tiene que dar un paso en su carrera, ¿no? Por ahí va el tema, no hemos conversado, y en un contrato nunca se habla del dorsal que va a llevar. Si va a ser capitán, no va a ser capitán. Nosotros tenemos unos capitanes ahora y contamos con ellos, ¿no? Y bueno, pues esas cosas no son las que se han hablado con él. Evidentemente se ha hablado de un rol en la institución, de lo que pensamos para él, de que se sienta querido, él lo ha entendido. Él está más comprometido que nunca en la institución y bueno, pues son los temas que hemos hablado y nos han tratado las cosas que se han dicho. De verdad no entendía por qué se decían. El propio Jefferson también mostraba mucha impotencia porque no son cosas que hayamos hablado y bueno, pues él tiene un gran deseo de seguir en la institución y nosotros que él siga, y nos hemos dado la palabra que está por encima de una firma que bueno, que esperemos que en próximas semanas o cuando sea, pues se ejecute, ¿no?